Y muy buenas a los gente, tal como estáis, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre cómo hacer un portal al Nether oculto. Oh yeah, gente, y vamos a ver cómo funciona rápidamente. Se abre nuestro portal, se enciende y se apaga y se oculta de nuevo. Oh yeah, y vamos a ver el tutorial. Bueno gente, empezamos a partir de nuestro portal al Nether y vamos a sacar rápidamente de aquí nuestro input, ¿vale? Con un polvo de redstone, un pistón pegajoso y aquí vamos a llevar un repetidor a un tick. Esto es un limitado de pulso que enviará un micropulso, ¿vale? Ya veremos por qué rápidamente. Y aquí, antes de nada, vamos a poner nuestros dos dispensadores, ¿vale? Este encenderá nuestro portal con un mechero y este apagará el portal con un cubo de agua, ¿vale? Ahora vamos a mandar un doble pulso al del cubo de agua para que saque el agua y la vuelva a meter rápidamente, para que no se nos desparrame el agua por ninguna parte, ¿vale? Vamos a poner un repetidor a 3 tick con un bloque aquí para darle corriente a este dispensador. Subimos bloque. Pero bueno. Y aquí nos llevamos por aquí corriente hasta este bloque que le volverá a dar otro pulso. Vamos a ver cómo funciona. A ver. Y debería mandar doble pulso. Correcto. ¿Veis? Bien, y ahora vamos a llevar hacia el otro dispensador, ¿vale? La corriente. Aquí, pistón pegajoso con bloque de redstone y aquí una de redstone. Perfecto, gente. Bien, aquí bloque, bloque, repetidor por aquí a 4 ticks. Y aquí vamos a llevarnos rápidamente dos pistones pegajosos que vamos a aprovechar y les vamos a dar corriente desde aquí, ¿vale? Estos pistones son los que van a atacar, a tapar la parte inferior de nuestro portal. A ver, por aquí ponemos bloque, bloque, redstone por aquí y un bloque aquí. Perfecto, así le damos corriente a estos dos pistones. Y por aquí vamos a poner antorchita, bloque, repetidor a 4 ticks y bloque para que se nos encienda el portal, ¿vale? Vamos a meter el mechero. Perfecto, y a partir de aquí se nos pone a llover. Y a partir de aquí vamos a llevarnos nuestro circuito, que va a ser el que va a soportar y el que va a manejar nuestros pistones de aquí atrás, ¿vale? Estos pistones por aquí. Y aquí esto es muy importante, gente. Vamos a rellenar de bloques. Así. Aquí, repetidor a 2 tick, 4 tick y 1 de redstone, ¿vale? Esto es para hacer el doble extensor, ¿vale? Aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y aquí exactamente igual, ¿vale? 2, 4 y 1. Perfecto, pues ahora mismo debería funcionar si ponemos aquí. A ver. ¿Vale? Se esconde. Y se enciende. Perfecto, gente. Funciona a las mil maravillas. Y bueno, si queréis ponerle el botón aquí, simplemente lo que debéis hacer, bueno, para llevarlo rápidamente necesitáis un soltador aquí y un hopper. Ponemos el soltador aquí, el hopper y nos traemos un comparador aquí y metemos un objeto, por supuesto, dentro del soltador. A ver si funciona. Vale, ahí está. Y bueno, espero que os haya gustado este tutorial y ya sabéis, like y favoritos. ¡Chao!